Hola, hola, bienvenidos a Eurogol, su programa favorito donde analizamos a las cinco grandes ligas del viejo continente. Y ahora sí, ya es el tercer día de competencia de la primera fecha de la Champions League, nueva, revolucionaria Liga de Campeones de 36 equipos que hasta el momento, Franco, te cuento, bienvenido, ya está en el entretiempo, la segunda tanda de partidos con sendos empates de los equipos españoles del Barcelona, que está jugando con 10 futbolistas por expulsión de Eric García, y el Atlético de Madrid, que empata en el Metropolitano contra el Leipzig. ¿Cómo estás? Bienvenido, Franco. Hola, Bruno. Sí, como bien dices, con toda esta acción que nos ha dejado estos primeros partidos de esta nueva, este nuevo formato de Champions, con muchos triunfos visitantes ha habido en estos primeros partidos que se han dado entre el martes y ayer. Goleadas también, oye, también hay que decirlo, hoy ganó el Benfica y el Leverkusen más temprano, así que está predominando la potencia de los visitantes en esta primera jornada. Sí, así como tú dices, esta Champions versión Liga, el martes nos regaló una lluvia de goles, más de 25 para ser exactos, y el miércoles, el día de ayer, estuvo un poco floja, pero hoy día ha vuelto los cañoneros de Europa a mostrar los galones, y qué mejor que el Leverkusen, que hace instantes le metió una paliza, un póker, al campeón de Holanda. Pero vamos primero con lo que ha sucedido este martes y miércoles en esta primera fecha de la nueva Champions League. Así es, entre los partidos del primer turno que tuvimos, esos que se juegan pasadas las 11 de la mañana aquí en Perú, la Juventus, que regresaba también al torneo, se impuso 3-1 al PSV Eindhoven con goles de Yildiz, el turco, Weston McKennie, Nico González, y había descontado para la visita Saibari. Es así, y te cuento una rapidita, el turco Yildiz ha roto el récord del jugador más joven en anotar un gol en Champions League, nada más y nada menos que dejó atrás a Alexandro Del Piero. Así es. En otro partido también del primer turno, el Aston Villa, que regresaba 41 años después, goleó 3-0 a Young Boys con goles de Tielemans, Ramsey y André Onana. El debut entonces del Aston Villa, este interesante equipo millonario con la inversión de Unai Emery. Y en uno de los partidazos que dejó el día martes, el Liverpool remontó un 1-0 que empezaba ganando el Milan en San Siro. Al final prevaleció la jerarquía del cuadro británico, y con goles de Konaté, Van Dijk y Szoboszlai le dio vuelta al marcador. Partido realmente de mero trámite, porque sorprendió el Milan rápido con gol de Pulisic, pero al toque, rapidito nomás, el conjunto de Slot lo dio vuelta con calidad y pudo ser hasta más el marcador abultado. Así que preocupa. Y ya se está hablando sobre la salida posible de Fonseca del cuadro rossoneri. Así es, en la capital española, el vigente campeón, el Real Madrid, sudó la gota gorda. Sudó para ganarle al Stuttgart 3-1, goles de Mbappé, igualó Denis Undav, y sobre el final, Rüdiger y Endrick le dieron el triunfo al 15 veces campeón del certamen. Un Real Madrid que todavía sigue dejando dudas, lo ganó a punta de galones, nada más, Franco. Y acá está la paliza histórica en todas las épocas de Champions League. Así es, 9-2 del Bayern München sobre el Dinamo Zagreb. Un póker de Harry Kane, 3 de ellos de penal. Un golazo de Rafael Guerreiro. Un doblete de Michael Olise, el francés. Uno más de Leroy Sané y León Goretzka. El equipo croata se había puesto 3-2 ahí al arranque del complemento, pero la ilusión se les acabó así, rapidísimo, de inmediato. No, y hay que también señalar que este es el mejor debut de todos los tiempos también en el Bayern. Sí. En Liga de Campeones, 9 goles y quedó chiquito el 8-2. El 8-2, exactamente. Aquí en uno de los partidos que decepcionaron, se puede decir, por la falta de goles, la igualdad, las tablas entre el City y el Inter de Milán, esta reedición de la final
del 2023 acabó sin tantos en el Emirates. Un Inter que, en el Etihad, perdón. Un Inter que dejó en el banquillo pensando en el derbi de la Madonina de este fin de semana, Lautaro, su goleador, el capo Cañoneri, y también a otros efectivos, pero le hizo realmente un gran partido al tetracampeón de Inglaterra. Y acá un partido que sé que te duele. Sí. El triunfo por la mínima de el PSG, ese es la salvada, o el egoísmo de Dembélé, y aquí viene el blooper de Gazzaniga. Un Gazzaniga que tuvo un partido espectacular, así es. Iba a ser el MVP, y mira lo que pasa. Se le escurre entre las piernas al golero. Y todos los que, todos los que apostaron en vivo se fueron de cara, porque este gol fue el minuto 90. Ahí está, así es. Nuno Méndez. Y para un triunfo con un PSG que muchas dudas por despejar todavía. Seguimos con otro encuentro del día de ayer. El Borussia Dortmund, que el subcampeón de la campaña pasada, también muchas dudas en su juego. Se vio superado por muchos tramos por los belgas. Pero apareció desde el banquillo Jamie Gittens con un doblete. Y sobre el final, el estreno goleador de Serhou Guirassy, que de penal puso el 3-0 final. La victoria la encontró en la banca de suplentes. Así es. Nuri Sahin, que hasta ahorita sí tengo críticas, y creo, no sé de tu parte, pero un Borussia que juega muy distinto a lo que había sucedido en las temporadas pasadas con Terzic, y que no sé al final cuál es el planteamiento del entrenador otomano. Así es, estos son otros resultados que nos dejó la jornada: un empate a cero entre el Bolonia y Shakhtar. El Sparta Praga goleó 3-0 al Salzburg. Y el Celtic apabulló al Slovan Bratislava por 5-1. Estos son algunos partidos que tendrá la segunda jornada. Todavía se jugará ya en octubre entre el primero y el 2. No serán 3 días como en la inaugural. Ahí destacan algunos de los partidos. El Leverkusen recibirá al Milan, por ejemplo. Vamos a ver si el Milan se puede recuperar de este mal arranque, porque ya perdió 3 puntos de local. Y de momento la tabla de goleadores, Harry Kane ya lidera con 4, seguido con Gittens. Hay que añadirle ahí a Florian Wirtz, que hoy también anotó un doblete en el triunfo del Bayer Leverkusen, al igual que Michael Olise, y los demás goleadores con uno solo, ¿no? Con una sola unidad. De base del Sporting de Lisboa, Hendrik, Engels, Furuhashi, Nico González, que se estrenó en Champions con la Juve, Leon Goretzka y Rafa Guerreiro, todos estos mencionados con una diana. Así que, gracias Franco, eso ha sido el resumen de estos primeros 2 días, que el día de hoy, valga la redundancia, se va a concluir la fecha 1 inaugural de esta Liga de Campeones 2024-25, que hasta el momento, sorpresas no nos está dando los gigantes. Estamos resultados en vivo, ya se inició el complemento en todos los 4 partidos restantes. El Brest de Francia igual a 1 con el Sturm Graz de Austria. Atalanta 0-0. Rescata un empate a 0 con el Arsenal. El Atlético Madrid igual a 1 con el Leipzig. Y el Mónaco mantiene también la paridad 1-1 con el Barcelona. Ajá. Puede haber por ahí alguna sorpresa. Por ahora me parece de momento la del Atalanta. Es el equipo campeón de la Europa League, pero estamos hablando de un Arsenal que es el equipo sensación desde hace varias temporadas en Inglaterra y que se ha reforzado de gran manera. Que esté 0-0, dos equipos con ese punch ofensivo, me llama mucho la atención. Y el empate del Atlético de Madrid de local sobre el Leipzig, creo que por ahí va a haber alguna sorpresa en los siguientes minutos. Quedan unos 40 más o menos, más descuentos, así que iremos informando sobre el programa, las actualizaciones de estos partidos, pero en general, Franco, me parece que por ahora este formato liguero está otorgándole un beneficio excepcional a los más poderosos, porque están poniendo toda la carne en el asador, no están jugando a especular, ya que saben que acá no solo cuentan los puntos, sino como formato de liga, los goles a favor, en contra y por supuesto
los cruces directos, los cruces entre sí. Entonces, por eso los equipos han salido con todo, a excepción del Inter, que entiendo tiene un plantel vasto y por eso ha dejado Simone Inzaghi, que ha demostrado en el planteamiento, creo yo, en el partido de la fecha, que el Inter es un equipo serio al título de este año. Sí, a priori es candidato a meterse entre los 8 primeros, ¿no? Sí, que evitan el repechaje. Y es importante porque ya rescató un punto de visita, recordando que no existe ida y vuelta. Correcto. Son simples sus 7 partidos y ya hizo el trabajo sacando un punto de Manchester, y en casa sabemos lo complicado que es arrebatarle puntos al cuadro milanista. Ahora, como hemos explicado en programas anteriores, no hay ida y vuelta, no hay fase de grupos. Acá se juega 8 partidos, ya estos equipos que hemos mencionado, les quedan 7 más. Y a partir de ahí, del 1 al octavo, del primero al octavo puesto, van directo a los octavos de final de la Champions. Del noveno al vigésimo cuarto van a jugar un repechaje playoff para optar los otros 8 equipos puestos de octavos. Y de ahí, de 24 hacia el 36, automáticamente quedan eliminados para la próxima Champions. Por eso, la importancia en este calendario, que vamos ahorita en el segundo bloque, Franco, les cuento a ustedes, amigos de Eurogol, a revisar, porque posiblemente no, hay muchos futbolistas de la élite que están reclamando este nuevo formato y el incremento de partidos para esta temporada y las siguientes. Caso la nueva Copa del Mundo de Clubes, o el Mundial de Clubes, y también con Nation League, el calendario se ha vuelto casi imperante y no hay fechas de descanso. Eso se va a notar definitivamente en el empuje físico y en el aguante en las últimas fechas de los futbolistas. Por eso hay voces muy importantes que están reclamando sobre este tremendo calendario futbolístico de la temporada actual. Así que con eso regresamos en el próximo bloque, pero primero la pausa comercial. Nuestra gastronomía es motivo de orgullo de todos los peruanos. Se encuentra entre las 5 más importantes del mundo. Por eso aquí en Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece, damos un espacio muy especial a un programa que se llama El Sabor del Perú en el Mundo. Historias de éxito de los verdaderos embajadores del arte culinario del Perú. Aquí en Sintonía TV. En familia de la mejor programación con Sintonía TV, así que ya sabes, el entretenimiento está aquí con Sintonía TV. Hermano emprendedor, si vas a tomar una deuda, que nunca sea para gastos corrientes, es decir, para pagar planilla o cuotas atrasadas de tu banco. El dinero que uno se endeuda debe ser especialmente para producir. Aquí, en Finanzas al Rescate, por Sintonía TV, te vamos a dar los consejos. Recuerda, todos los martes a las 11 de la mañana, por Sintonía TV, Finanzas al Rescate. Ya estamos de regreso en Eurogol, y el día de ayer, muy temprano, los informativos, las rotativas de todo el mundo, en especial de Italia, estaban anunciando la lamentable pérdida física del goleador, del capo Cannonieri de Italia 90. Estamos hablando de Salvatore Totò Schillaci, el futbolista italiano que dejó de existir
el día de ayer, como les decía, a los 59 años, producto de un terrible cáncer de colon, por el cual fue diagnosticado hace 2 años. Este futbolista que brilló especialmente en el Mundial de 1990, siendo el goleador con 6 anotaciones y llevando a la selección azzurra hasta el tercer puesto. Un recordado acá, por ejemplo, en la foto, ese gol con el que arrancó las semifinales en el ETS San Paolo frente al Argentina de Diego Armando Maradona, y todos pensaban que con ese gol Italia iba directo a la gran final, pero apareció el pájaro Claudio Paul Canilla y aguó una de las tardes, noches más oscuras del calcio italiano. Totò Schillaci, hay que también nombrar que gracias a esa gran dupla que hizo con el Codino Bayo en el Mundial del 90, después mudaron su hermoso fútbol a la Juventus de Turín, con la cual conquistaron una Copa de la UEFA y una Copa Italia. También Schillaci, al año siguiente, en 92, ya había bajado mucho su nivel, se mudó al Inter de Milán y terminó sus días en un equipo japonés. Se retiró muy temprano, pero fue un goleador excepcional del 89 al 91. Tuvo su mejor racha goleadora y acá tenemos, creo, la mejor dupla que tuvo también la Juventus con Trapattoni, que llegaron a ser 2 veces campeón. Así que desde acá le rendimos un humilde homenaje a Salvatore Schillaci, Notti Magiche, como le dijeron, el héroe de las noches mágicas de Italia 90. Se ha despedido y desde acá, desde Eurogol, le damos este humilde, le rendimos un humilde homenaje a este goleador que jugó 136 partidos y anotó 64 goles con la Juventus de Turín. Ese Mundial fue tan extraordinario que ganó el Balón de Plata detrás de nada más y nada menos Lothar Matthäus, que justamente ese año campeonó con Alemania. Así que una leyenda del calcio italiano se nos ha adelantado. Así que desde acá los saludos necesarios a toda la familia del fútbol y también a Salvatore. Tú te acordarás esa celebración que le hace, por ejemplo, que hemos visto en la fotografía, Argentina. Esa Argentina que llegaba muy perjudicada por suspensiones, lesiones, y que entre Canilla y Maradona hicieron desmanes hasta la gran final contra Alemania. Así es, y justo que hablabas de la selección del 90 de Italia, es el segundo jugador que parte después de Gianluca Vialli. Justo me ganaste, y muy bien esa gran acotación. Es cierto, él no era el titular para el entrenador Tano, era, como tú bien dices, el delantero Gianluca Vialli, capitán de la Juventus, Fabrizio Ravanelli, y también estaba el delantero del Nápoles, se me fue el nombre ahorita, que era dupla con Careca, y que salieron campeones nada más de la Serie A del 90. Entonces, era la tercera opción y así se quedó con el puesto, siendo el goleador absoluto de ese Mundial. Así que realmente fue el outsider, porque apareció, reventó redes y de ahí desapareció, como tú bien lo recuerdas. Y hablando también de esa cantidad de partidos de esa época del 90 a la actualidad, Franco, vamos a revisar ahora sí, Anthony, ayúdame, con lo que les contaba, esta superpoblación de partidos, una manera en la estadística anormal, lo que van a tener que jugar, porque mira, vamos, Anthony, con la tabla. Esto es una gráfica que hay que decir la fuente, por supuesto, que nos es de Fútbol y es una empresa europea, y acá está bien graficado cuántos partidos en el año calendario de la última temporada han jugado los futbolistas del viejo continente, me refiero todos los torneos, y el que gana, vamos a ver por minutos, partidos que han sido convocados y al final partidos que han sido jugados, es Julián Álvarez, que ha sido un total de partidos convocados, o sea, dentro de los 18 está con 83 encuentros, y de los cuales jugó 75,
acumulando un total de 5.364 minutos en el año calendario 2023-24. Sigue en la segunda plaza Phil Foden con 77, pero acá el detalle es que él sí casi juega todos los partidos que fue convocado. 72, por eso tiene más minutos. 6.170. Es así que creo que Phil Foden ha sido el futbolista que más ha desgastado su físico la temporada pasada. Muy cerquita le sigue Lucho Díaz, el colombiano, que también ha jugado la misma cantidad de partidos y ha sido convocado. La diferencia es que ha tenido unos minutos menos. Y esto ha sido más o menos, para que veas, Franco, el horario y calendario de los futbolistas que han sido utilizados en el universo de todas las copas. Estamos hablando, por ejemplo, Julián Álvarez, Copa América, Champions League, FA Cup, la Carling Cup y todos los demás partidos de liga. Entonces, estamos hablando de un futbolista que tiene bajo sus hombros más de 75 partidos en total. Vamos con la siguiente gráfica, Anthony. Acá estamos también viendo, no solamente en Europa, por ejemplo, hay un futbolista de Arabia Saudita. Acá está ya lo que les mencionaba, ¿no? Todos los que han jugado partidos exactos. Y ahí está Phil Foden con Julián Álvarez, se mantiene, Darwin Núñez, Cody Gakpo, todos ellos con más de 70 partidos. Jan Oblak, Makin, Fede Valverde y poquito menos de 70 tenemos a Virgil van Dijk, que hay que recordar, estuvo un par de partidos lesionado, y Ilkay Gundogan de igual manera, pero no bajan de 70 a 69 los partidos en el año calendario. Ahora, ¿a qué voy? Si ustedes suman que todos estos futbolistas del primerísimo nivel del balompié mundial tienen más de 5.000 o 4.700 minutos, entonces, ¿en qué momento descansan si esta temporada hay formato Champions de Liga, más partidos? Vienen de las copas con sus selecciones, Copa América, Eurocopa. Porque vacaciones han tenido muy poco, por no decir han tenido vacaciones. Claro, los convocados a torneos internacionales descansan mucho menos que el resto. Y aparte, hay que decir, en Inglaterra hay más de tres torneos. Tienes la Liga, claro, la Copa, tienes la Carling Cup y también, si no me equivoco, FA Cup. Si no me, son tres torneos domésticos. Premier, FA Cup y la Copa de Liga. Ya, y más el torneo que es Champions, algunos, otros tienen Europa League o la Conference. Entonces, estamos hablando de hasta 5-4 torneos para los que juegan en la Premier y todos los demás, el resto. Hay que añadirle Nations League. Por eso ha salido hace unos días Rodrigo a remojar un poco las barbas sobre esta barbaridad de partidos y dio uno de los primeros mensajes sobre hay que revisar el calendario, si no tendremos que parar. Así lo ha dicho Rodrigo. Antes también ha sido un poco crítico el mismo Pep Guardiola y futbolistas como Cody Gakpo y varios, especialmente de la Premier, porque hay que reconocer que ni en el Boxing Days en la Premier descansa. Este año, al parecer, va a ser la excepción y sí, en épocas navideñas parará el fútbol en Inglaterra. Por eso, este nuevo formato, más la Copa del Mundo de Clubes, el Mundial de Clubes, no sé en con qué momento estos futbolistas, que estamos viendo cifras de más de 70 partidos por año, y se va a incrementar esta temporada, van a poder aguantar. Yo creo que las lesiones van a aparecer mucho más. Es probable, pero aquí hay un punto para debatir y nos podríamos tirar este y el próximo programa, así es, si posiblemente, porque estamos hablando, sí, hay muchos más partidos, pero los jugadores son conscientes de que eso es también por el ingreso fuerte de capitales. O sea, es dinero que sus clubes perciben y ellos también en premios por clasificar esas cosas. O sea, sí. Hay muchas cosas más allá de la fatiga que le puede significar a los jugadores, que sí, evidentemente con este incremento de partidos, de apretar más el calendario, el físico de ellos se va a ver afectado. Dijiste bien eso, lesiones más que nada por fatiga muscular pueden aparecer, el rendimiento puede decaer, ¿no? Pero la UEFA, la FIFA, ¿no?, que son las que están avalando estos incrementos de encuentros, y todo porque don dinero manda, esa es la verdad.
Es que la realidad es tal como tú dices. Infantino, de la cabeza del ente rector, que es la FIFA del fútbol, ha impuesto desde que ingresó a no ver al fútbol nunca más como un deporte. Eso ya lo había hecho Seth Blatter, está más que claro. Uh-huh. Pero su nivel mercantilista de ver el deporte rey, ya es el nivel macro. Ya para claro. él no hay banderas y no hay descanso. Pero hay que recordar que estos futbolistas son seres humanos, no son máquinas, no son robots que simplemente le pongo play y dame entretenimiento. No es así. Entonces, estos futbolistas van a ir en desmedro. Muchos de ellos son muy jóvenes, pero también hay que reconocer, de los que estamos mencionando, casi todos no pasan los 30 años, a excepción de Álvaro Morata, Ilkay Gundogan y obviamente Jan Oblak, que es arquero, lo puede tener. Pero todos los demás tienen un promedio entre 24 y 25 años. Sí. Entonces, acá estamos hablando de futbolistas que en el universo, no todos pues son sub-23 o tienen 24 años, hay muchos que pasan la barrera de los 30 y es ahí el declive del mejor momento de un futbolista. Por eso la UEFA con Seferin ha implementado, al igual que Infantino con el Mundial de Clubes, de más equipos y por ende más partidos, ergo más plata, de los patrocinadores y especialmente derechos televisivos. Claro, pero hace un rato comentabas, ¿no?, como que Rodri esbozó una posible huelga, ¿no?, de si no se encuentra sí. una solución a esto. Correcto. Pero estoy seguro que de la lista, ¿no?, que hemos visto, y si la ampliamos un poco más también, van a haber jugadores que dirán, ya bueno, acepto jugar más, pero me pagan más. Sí, bueno. Y otros van a decir, nos están explotando, no, el físico no nos está dando. Entonces van a haber dos posiciones entre los jugadores, entre la prensa, entre los hinchas. En todos lados va a haber un punto de debate en esto. Ahora, esto, incremento de partidos, derechos televisivos y premios, bonos, etcétera, van con los futbolistas de la élite, porque ellos son los que juegan varios campeonatos a la par. Pero ¿qué pasa con los que juegan de mitad de tabla para abajo? Los equipos que están fuera de los torneos internacionales. Me refiero, por ejemplo, el Getafe, el Eibar, el Nottingham Forest, por darte un ejemplo, en Italia, el Monza. Entonces son equipos que se juegan mitad de tabla o algunos en la baja, pero juegan una o dos veces por semana. Entonces con ellos no hay problema. Pero ¿qué pasa con los que sí tienen la responsabilidad? Por eso ganan mucho dinero. Claro. Y ahí está el problema. El problema no es la plata, creo, Franco. El problema es que los organizadores, las cabezas, y que no han seguramente pateado un balón en su vida, son los que están entrando como mercantilistas y ven el fútbol como un virus de sacar plata y no de lo que nació el romanticismo, por supuesto, de un deporte, el deporte rey. Es ahí, creo que la crítica más es no las formas, sino el por qué. Si ya se gana mucho dinero. Sí, o sea, pero si no hay un gremio, no hay un grupo, o sea, realmente jugadores que se una y diga, o sea, es que muchachos, los calendarios nos está afectando, nos estamos quedando uh-huh. sin oxígeno, ¿no?, en un sentido figurado. Entonces, si no se juntan los jugadores de élite, ¿no?, uh-huh. los que usualmente están... Un gremio no crean un gremio futbolístico y salen a decirle a Seferin, a Infantino y a los presidentes de sus respectivas federaciones, esto va a seguir lo mismo, ¿no? Digan comunistas. O sea, estamos hablando de entes netamente capitalistas. Claro. Entonces, cuando tú hablas de gremios, ergo sindicatos, por ahí va a haber un choque de la misma política deportiva. Yo estoy de acuerdo. Tiene que haber, como toda gran empresa, un sindicato para salvaguardar los derechos laborales claro. de los mismos. Pero en estas grandes ligas y que se maneja cantidades astronómicas, creo que está un poco complicado. Al final, ¿sabes qué, Franco y amigos de Eurogol? Se va a denotar en esta temporada bisagra de esta marama de partidos alucinantes cómo van a llegar a la etapa final la gran mayoría de equipos. Aro lo de lesiones, si son por fatigas musculares, por roturas o simplemente porque el calendario no aguanta por los que futbolistas, los protagonistas que otorgan las grandes prestaciones al final, si van a aguantar este calendario, no solo de equipos, sino también de selecciones nacionales, porque a la vuelta de la esquina hay muchos eliminatorias, Nations League y Mundial de Clubes que se vienen a la vuelta de la esquina. Así que
Vamos a ver cómo se va a dar y después hablaremos sobre la marcha. Ahora vamos a otro tema, rapidito, Anthony. Habló Javier Tebas el día de hoy, muy temprano, en un podcast del youtuber catalán Jordi Wild, y ha rebotado a nivel mundial porque el presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha dicho, y este es el recojo, un poco el titular: creo que el Fútbol Club Barcelona terminará recibiendo su sanción. ¿A qué se refiere? Para hacer un poco el recordaris. Javier Tebas es el presidente de la Liga y hace un año hubo el caso Negreira. Uh-huh. Caso Negreira, en donde ha sido acusado el Fútbol Club Barcelona de pagarle a los árbitros comisiones para la designación de los mismos en diferentes partidos. Ha sido por un rango importante de años y en los próximos meses se tiene que dilucidar si va a ser castigado o no el equipo catalán. Es así donde Javier Tebas dice que él cree que el Barcelona pagó a Negreira, pero, y cito por supuesto la misma fuente, que no va en esa línea perdón, en las cuales ha sido netamente para manipular o amañar resultados, sino eso es corrupción deportiva, pero no llega al nivel de la compra de árbitros, que creo que no se va a poder acreditar. Evidentemente estaba mal lo que hacían y creo que el Barcelona tendrá su sanción, pero no del nivel del relato que se está construyendo desde ciertos portavoces que llamo yo de Madrid. Así y nada menos le ha lanzado su chiquita, y ya sabemos a quién, a don Florentino Pérez. Entonces, este culebrón, si el mismo mandamás de la Liga Profesional Española, como que quiere un poquito lavar la figura del Barcelona, cuando ha sido muy, muy, denuncio, o sea, las denuncias son muy claras, porque la Juventus, hay que recordar, fue sancionada por lo mismo. El Calciogate o Calciopoli también ha sido sancionado, ¿y con qué? Con la Serie B, se fue directamente a la segunda división del calcio italiano, menos 11 puntos. Entonces, no se mide con la misma vara. No hablo que la corrupción en Italia sea mayor o menor que en España, pero definitivamente sin el Barcelona en un torneo de primera división como el español, ya no habría liga. Sí, claro, cambias totalmente el panorama, dejas solamente a un todopoderoso y se acabó. Y se acabó. Y con los contratos multimillonarios, los sponsors como Spotify Camp, que es el nuevo nombre del Camp Nou, figuras de la talla de Pedri, Gavi y Lamine Yamal. O sea, entiendo la presión política y deportiva que ejerce el Barcelona, pero si el mandamás de la presidencia del fútbol español sale a echarle la culpa que están inventando fantasmas desde Madrid, es que acá hay gato encerrado. Sí, no me parece para nada justo, y yo no soy ni hincha del Barcelona ni del Madrid, y nunca lo seré, pero para mí queda claro que debe haber una sanción, pero no solamente deportiva, tiene que ser una sanción que enseñe y que demuestre que no se debe hacer, y mucho menos, si no la palabra no va a comprar árbitros, por lo menos influenciarlos de tal manera. Sí, por supuesto, o sea, la práctica que por la que se le acusa al Barcelona es gravísima y se tiene que aplicar para que quede un precedente. Así para es. Que no, y estas cosas a estas alturas de un pleno 2024 ya no se pueden seguir admitiendo estas conductas por parte de los clubes. Totalmente, y no se puede acá hablar del hecho de que, como decía, ¿no? Negreira, que se le pagaba por asesorías a los árbitros. ¿Qué te puede asesorar un árbitro? Claro. ¿A aprender a cómo tirarte para que no te pite penal? Claro. No, señor. Así no son las cosas. Y desde acá damos este fuerte punto de vista de que se van a venir cosas oscuras, al igual que hemos denunciado lo que está ahorita, hoy por hoy, el City, a puertas de una gravísima también sentencia que quizás lo deje sin Champions. ¿Y por qué no? Sin títulos en los últimos 4 años. Ese es el panorama de estos dos gigantes, especialmente el Barcelona, que parece que va a zafar de este gravísimo problema que se llama el caso Negreira. Ahora sí vamos a la segunda y última pausa comercial y regresamos con los pronósticos, por supuesto, del fin de semana.
Quiero mandar un saludo muy especial al canal Sintonía TV de mi amigo Quique Vidal de parte de la Foquita Farfán. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. ¡Arriba Alianza! Amigos, los saludos de su amigo el Puma Carranza. Y no se pierdan los programas de Sintonía TV. ¡No lo vean! Quiero mandar un saludo muy especial para mis amigos de Sintonía TV. Simplemente desearles muchos éxitos en el programa. Pronto, espero, ya que le gusta mucho la salsa, espero que me inviten a mí un poquito, ¿no? Si hablamos un poco de salsa. Así que te lo recomiendo a todos. Les mando un fuerte abrazo. Agarró la bandera rojiblanca, la bandera querida, la bandera que queremos tanto. Agarró la bandera Carlos Zambrano. Zambrano la empujó debajo del arco. El trabajo colectivo, la pelotita parada, la pizarra, siempre la pelotita parada. Apareció Zambrano ahí en el área, en la zona del 9, tomó la bandera el central. Un gran abrazo para todos mis amigos de Sintonía TV. Un saludo muy afectuoso de parte de Chemo del Solar. Espero que les vaya muy bien y que todo sea éxito. Gran abrazo. ¿Qué tal? Soy Piero Quispe y quiero mandar un saludo muy especial para todos mis amigos de Sintonía TV, en especial para el productor general Vidal. Espero se encuentren muy bien. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Ya estamos en la recta final del programa Eurogol, siempre por Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece. Vamos a la actualización de los resultados de la Champions, que tiene sorpresas. Así es, ya prácticamente minuto 80 en adelante en todos los partidos. El Brest vence 2-1 al Sturm de Austria. Se mantiene la igualdad en Bérgamo, 0-0 entre Atalanta y el Arsenal. El Atlético no le puede ganar al Leipzig, se mantiene el 1-1 en el Metropolitano, y el Barcelona, justo de lo que hablábamos, está cayendo por primera vez en la temporada, 2-1, minuto 80 en el Parque del Principado. Ay, 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 interesante, y está, como tú dices, con 10 hombres, recta final. Yo creo que solamente por ahí lo puede salvar el VAR o alguna arremetida de la joya de la Masía, Lamine Yamal. El Atlético de Madrid también, estrepitoso empate contra un Leipzig que tampoco venía de gran forma en la Bundes. Yo creo que es un equipo que se mantiene y la tiene clara, pero el Atlético, con todas las incorporaciones que han hecho millonarias, con Julián, Lenormand, Sorloth, me parece extraño. Me imagino que con el cholismo se está jugando con solo una punta y a puro bochazo también. Así es, entonces creo que mucho guante para... Es un partido que también se puede resolver en los últimos minutos. Es muy probable, y con un pelotazo, con un cabezazo, a lo Cholo Simeone. Así es. Así que si llega el programa, vamos a actualizar antes de despedirnos, pero vamos ahora sí, Franco, con los pronósticos del fin de semana. Yo arranco, por supuesto, porque la Premier, como siempre, la mejor liga del mundo, nos va a brindar muy buenos partidos a partir del día sábado, muy tempranito, a las 6:30 de la mañana en esta parte del continente, horario de Bogotá y Lima. El West Ham recibe al Chelsea, un West Ham que ha arrancado mal, solo 4 puntos en 4 fechas, y el Chelsea que viene de sacar un gran resultado en su última visita también, frente al conjunto del Fulham. Así que yo creo que ha tirado mucho en ese último partido Maresca,
en la segunda etapa, los últimos 20, mete a los mejores futbolistas que había reservado, entre ellos en Kunku, el que le dio la visita en la recta final, faltando 2-3 minutos para que acabe el cotejo. Así que en este caso, si mantenemos un poco la viada de este Chelsea, que está encontrando poco a poco a los intérpretes necesarios para lo que quiere Maresca, yo le voy a un empate visita. Juega West Ham de local, ¿no? Sí. Ambos anotan. Ambos anotan. Otro partido interesantísimo va a ser el Liverpool-Bournemouth. El Liverpool recibe también al conjunto del Bournemouth. Liverpool viene de caer de local, así estrepitosamente, es. y ha utilizado mucho a todos sus titulares para el partido de Champions entre semana, que ganó muy bien. Es muy seguro que haga rotaciones Arne Slot. Y el Bournemouth, como les decía, viene de caer el equipo. Así que yo voy por ambos anotan. Un Liverpool que va a venir cansado y es muy probable que uno de los dos centrales no sea de la partida. Yo no creo que el Liverpool dos fechas seguidas se da puntos, así que visita. Visita, pero el visita es Bournemouth. Ah, visita. Ah, perdón, entonces... Va a jugar en Anfield. Juega en Anfield. Liverpool menos 3.5. Menos 3.5. Otro partido interesante es, como siempre, el Crystal Palace frente al Manchester United. Insisto, para mí el Manchester es la tómbola. Puede hoy día ganar como mañana perder. Y si está especialmente Erik ten Hag. Vienen de ganar hace unos días. Goleó, ¿no? Goleó una paliza en lo que es Copa. Y, como te digo, viene irregular en la Premier. No encuentra todavía... Creo que con Erik ten Hag, el querido pelado, hasta el momento no encuentra a su equipo. Ya le han traído... Y hemos revisado la millonada, más de 1.500 millones de euros desde que ha asumido la batuta del equipo. Así que, sin más ni menos, yo creo que no pasa el empate. Yo me voy en esta ocasión a un empate local, porque el Crystal, también hay que decirlo, está en las últimas casillas de la tabla. Yo creo que el Manchester marca más 1.5. ¿Más el Manchester United? Sí. Obvio, bueno, por la viada que trae. Ah, exactamente. La racha. Ok, bueno, ahí tomen sus apuntes. Y el partidazo de la fecha, la final adelantada, el City va a jugar de local contra el Arsenal. El Arsenal que hasta el momento, si las actualizaciones no han cambiado, no le puede anotar al Atalanta en Bérgamo. Así que este partido, el día domingo, 10:30 de la mañana, nos va a regalar seguramente muchos goles. Así que en este sentido yo me voy por el ambos marca. Yo me voy por ese mismo resultado o local, ese local del City, ¿no? Sí. Local empate más 2.5. Local o empate. Más 2.5. Una combinada. Ah, te la juegas, una combinada. Una combinada. Bueno. Por ahí puede ser, pero le faltó punche contra el Inter de Milán el día sí, pero de ayer. La Premier es otro cantar. Es otro, claro. Se juega más abierto, más... Correcto. Y vamos rapidito a lo que es la Serie A. Uf, madre, qué partido el día sábado. Juventus contra el Napoli. Un equipo invicto como la Juve, que viene casi en pleno de victorias. Y el Napoli, que arrancó mal bajo la nueva gestión de Antonio Conte, pero en los últimos 3 partidos viene de ganar, de gustar y de golear. Así que este va a ser un partidazo el día sábado, 11 de la mañana. La Juve viene intratable de local, así que yo me voy por una victoria, pero eso sí, menos 2.5 en goles. De la Juventus, por supuesto. ¿A Juventus menos 2.5 goles? Sí. Estos partidos entre equipos grandes en el calcio no te van a regalar más de 3 goles. Es muy difícil que tuvieras un derbi madonina, un derbi de la Capitale, o un derbi de la Linterna, por ejemplo, que te regalen muchos goles. Y este es un clásico, el clásico del sur contra el norte. Si son partidos calientes y más van a haber tarjetas que goles, tenlo por seguro. Ya, yo voy local empate. Local es Juventus, ¿no? Local empate menos 3.5. Correcto, y vamos rapidito con otro. Fiorentina-Lazio, dos equipos que tienen defensas muy endebles, pero ataques muy interesantes. Se juega, obviamente, en Florencia, así que yo me voy en ese sentido por una visita o empate, la Lazio. Y coincido, sí. Y cerramos con otro, el segundo partido más bonito para mí del mundo entre clubes, el derbi de la Madonina, el Inter frente al Milan, con totalmente actualidades disímiles,
hay que reconocerlo, el Milan viene muy mal con Fonseca casi de salida, mientras que el Inter ha dejado muy buenas impresiones en el Etihad Stadium, además de tener tiene el mejor plantel del fútbol italiano y encima juega de local porque en esta ocasión se jugará en el Meazza, no en el San Siro. Entonces yo me voy por un Inter gana sí o sí. Son derbi. Yo puede pasar. Por el camote al Milan, ambos marcan. Ambos marcan, sí. Bueno, puede ser, pero lo que yo creo que sí va a ser de todas maneras es menos 3.5. Estos partidos, insisto, son de pocos goles, no hay mucho espectáculo, es muy táctico, muy físico a la vez, entonces es complicado que sea un show de goles, pero esto es fútbol, la dinámica de lo impensado, todo puede suceder. A ver, ¿qué nos tienes en Bundes y la Liga Española? Así es, este sábado, desde temprano, 8:30 de la mañana, así como hay derbi en Italia, en Alemania también, derbi del sur y el norte, el Werder Bremen recibe al Bayern München. Este partido promete un más 3.5. ¿Para el Bayern? No, en general. Ah, ya. Yo me voy. El Bayern gana de visita. No, ahí nomás me quedo porque el Bayern también. Vamos a ver. Este nuevo Bayern por ahora no me convence. La compañía de Vincent Kompany está... Está bien. De goleada en goleada, así que de sí, momento... Pero hasta que le toque un equipo de... Sí, pero el Werder Bremen de momento es un equipo que se presta para que siga esa línea. ¿Tú le tienes fe que va a haber varios goles entonces? Va a haber varios goles, va a haber, por supuesto. Entonces. Más 2.5. De ahí, el mismo sábado, 11:30 de la mañana, otro partido interesante, el Eintracht Frankfurt recibe al Borussia Mönchengladbach. Aquí partidazo. Hay un asegurado, ambos anotan. Sí. Y el Eintracht es un equipo muy interesante. Tuve la suerte de ver todo el partido contra el Borussia. Mereció más que el Borussia en el estreno de esta Bundesliga, así que yo me voy por el local. Y seguimos el domingo. El Leverkusen recibe al Wolfsburg, que cayó en la última jornada, así que debería ser cómodo triunfo para el equipo de Xavi Alonso. Más 2.5 quizás también, porque viene de meterle 4 al actual campeón. Y otro partido, cierra la Bundesliga, cerramos Bundesliga con el Stuttgart, que recibe al Borussia Dortmund. La campaña pasada, los suavos le ganaron los 3 partidos que tuvieron, los 2 por Bundesliga y otro por Pokal. Así que los aurinegros no están jugando bien, Sahin está siendo cuestionado por la afición. Sí. Pero para esta ocasión apunto a un más 2.5 en goles, en general. Ya, yo me voy por que gana el local. Además que jugó muy bien contra el Madrid. No sacó un empate literalmente porque no estuvo fino al momento de la definición. Le jugó un gran partido, creo que jugó mucho mejor que el Real Madrid. Este Stuttgart, que pese a que ha perdido a 2 o 3 baluartes del año pasado, sigue el mismo funcionamiento, es un equipo peligrosísimo en contraataque. Así que yo me voy por el local, además porque el Borussia, en este último partido contra el Brujas, ganó por cosas de la vida, no mereció ganar. Vamos a ver. Tú viste el partido, yo también, y hasta ahorita no entiendo por qué Sahin no mete un 9. Juega con puro falso 9 y no entiendo por qué este equipo estaba diseñado para tener un punta de lanza arriba. Así es. Pero bueno, veamos si el turco al fin ambos marcan, pone a Aguirre así. Ambos marcan también. Y se cumple la ley del ex. Por supuesto. Entonces, bueno, viajamos a España y el sábado, 11:30 de la mañana, tenemos al colero, al Valencia, al triste actual Valencia. Pobre de Rubén Baraja. Qué pobre Baraja. Que recibe al Girona. Aquí creo que habrá un ambos anotan. No sé quién gane, no sé quién pierda, pero un ambos anotan se puede. Mucho desgaste físico tuvo el día de ayer el equipo del Girona. Equipo muy ordenado, pero por ahí el Valencia puede lograr su primera victoria, más que nada en lo físico, digo, viene descansado y el Girona tuvo un partido tremendamente físico. Así es, también el sábado 2 de la tarde el Real Madrid recibe al Español de Cataluña. Aquí voy por un triunfo de local menos 3.5. Sí, creo que va a haber descanso para algunos jugadores. No sé qué tan... Un Madrid que hasta ahorita no brilla. Madrid que no juega bien. Bueno, tampoco es que el Madrid era un equipo que era un ballet.
Pero definitivamente desde que llegó Mbappé ha habido una contrarrevolución, creo. No encuentra la mitad de la cancha Ancelotti, aparte de las ausencias que tiene. Y como se ha ido el arquitecto Toni Kroos, creo que problemas hay en la Casa Blanca. Así es. Y del domingo 11:30 a.m, el Villarreal recibe al Barcelona, que hasta hace un rato estaba perdiendo. Vamos a ver, actualizaremos en un rato. Aquí sí voy por un ambos anotan. Sí, sí, yo también me voy ambos marcas. El Villarreal tiene eso, siempre se agiganta frente a los grandes, hace grandes partidos, sí. Y juega de local, en la cerámica. Así es. Entonces, yo me voy por un empate local. Y por último, domingo 2:00 p.m, un derbi madrileño, el Rayo Vallecano recibe al Atlético, que como vimos hasta hace poco tampoco podía ganar. La franjita, vamos a ver. Así es. En Vallecas. En Vallecas, aquí me voy por un local empate. Sí, yo, o menos 3.5. O menos, sí, puede ser. Porque también no le pidan goles al equipo del Cholo, no le pidan goles. Es, más bien se molesta, se le sale ronchas. Así y es. El equipo de Vallecas, comandado por James Rodríguez, puede dar el batacazo. Creo que yo me voy por un local visita o menos 3.5. ¿Hay un otro partido? ¿Actualizaciones? No, actualizaciones, sigue el 2-1 que mencionamos del Brest contra el Sturm. Se mantiene también el empate sin goles de Atalanta contra el Arsenal, pero como lo dije, al 90 ha habido gol del Atlético. Josema Jiménez le ha puesto el 2-1 Josema Jiménez al partido y el Mónaco sigue 2-1 arriba sobre el Barcelona, minuto 90+4, ya se acaba este encuentro. Sí, una Champions de sorpresas, especialmente en los últimos minutos ayer con el Paris Saint-Germain. Hoy con el gol de Josema Jiménez, seguramente de cabeza, no le pidan otra cosa de jugada de laboratorio al equipo del Atlético de Madrid, pero ha zafado de una grosa como es el Leipzig, equipo peligroso, y eso es lo que nos ha dejado hasta las 3:53, Eurogol. Regresamos la próxima semana, por supuesto, con más especiales y todo lo que nos va a llevar las 5 grandes ligas, las Champions y la Europa League. Nos vemos.